Hace 2 años que tenemos un gobierno de criollos, pero ahora, a principios de 1812, los ataques de los españoles sobre las costas del río del Paraná no cesan. Tenemos miedo de que lleguen a Buenos Aires. Tranquilo, lucharemos contra los españoles para que no avancen. Espero que así sea. Le encargo a usted, Manuel Belgrano, que parta con un cuerpo del ejército el 24 de enero de 1812. Debemos impedir que los españoles avancen por el río Paraná. Mi señora Anita va a ir a la casa de doña Mariquita Sánchez de Thompson. Ella dice que recibió noticias de don Manuel Belgrano, que está con sus tropas allá en Barranca del Paraná. Por suerte, yo la voy a ir a acompañar. Le estoy preparando el chuchal. ¡Ya voy, señorita Anita, ya voy! Dicen que don Belgrano está logrando detener a estos españoles que quieren recuperar el virreinato. Yo miré a la plaza con estos pastelitos a ver qué se sabe. Empanaditas, empanaditas bien calentitas, empanaditas de humita para nuestra patria nueva que necesita una banderita. Lavo su ropita, la lavo con agua y con jabón. No se acerque usted al río, no lo vaya a sorprender un español. Mazamorras calentitas para alegrar las pancitas. Mazamorras de mi mano para mi general Belgrano. Mazamorras calientes para los soldados valientes que las aguas del Paraná nuestra bandera izarán. Al triunvirato de la patria, logré controlar las agresiones españolas e instalar una batería en las barricadas del Paraná. La he llamado Libertad. Necesito que mis soldados usen una escarapela para poder identificarse frente al enemigo. ¡Volvió la luz! Será más rápido tomando un medio. Por suerte, el triunvirato autorizó a los soldados de Belgrano a que usaran la escarapela de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con los colores blanco y azul celeste. Este es Juan José Paso. Y los demás miembros del primer triunvirato no los veo con muchas ganas de independizarse. Ya entregué las escarapelas a mis tropas. Ahora sí que confirmamos a nuestro enemigo de nuestra firme resolución de sostener la independencia de América. Pero claro que sí, mi general. Claro que sí, general Belgrano. Tome, use escarapelas. Use lo que quiera. Usted es uno de los pocos que se anima a hablar de esta independencia. ¿Sabe qué? Tenemos que diferenciarnos de los españoles. Así que use todo. Escarapelas, banderas, lo que usted necesita. Usted tiene mi apoyo. Mi esposo, Bernardino Rivadavia, que es secretario del triunvirato, son muy tenidas en cuanto a sus opiniones. No sé si me explico. Yes, of course. Está preocupado. No quiere disgustar a Gran Bretaña, ahora aliado de España. Mi esposo no quiere utilizar la palabra independencia. Oh, darling. The good you do, my friend. We must stay together. Now that Spain and Great Britain are friends, these lands must not be independent. Such an idiot occurrence. A mí no me importa lo que digan. Yo continuaré avanzando en el camino de la libertad. Inauguré una nueva batería. La voy a llamar Independencia. Este Belgrano nos va a hacer pelear con los españoles y con los ingleses, que son nuestros amigos. Estoy cosiendo esa bandera. Me la encargó el general Belgrano. Me dijo, cósala con los colores de las carapelas. Yo creo que esto va a ser muy importante para el futuro de nuestra patria. Fórmese la tropa. Esta será nuestra bandera. Tiene los colores de la escarapela. Soldados, logremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y América del Sur será un templo de la independencia y la libertad. Hace días que vengo pensando en esto. Belgrano no se saldrá con la suya. ¡Zarratea! Venga para acá. Vamos a hacer ya mismo una reunión por Zoom. Este hombre debe guardar esa bandera. No. Una reunión por Zoom será imposible. Con este tema de la guerra con los realistas, el coronavirus, el internet anda muy mal. Bernardino, mándele un mail.
La demostración con la que vuestra señoría inflamó a las tropas de su mando, enarbolando la bandera blanca y celeste, es a ojos de este gobierno, de una influencia capaz de destruir los fundamentos con los que se justifican nuestras operaciones. Puede vuestra excelencia hacer de mí lo que quiera, hallándose mi conciencia tranquila. Mis deseos son los de la felicidad y gloria de la patria. Recibiré con resignación cualquier padecimiento, pues no será el primero que he tenido por proceder con honradez y entusiasmo patriótico. Thank you.
Prometo ser solidario. Prometo ser un estudiante. Prometo llevar en el corazón a mi bandera. Prometo ayudar a las personas mayores. Que en esta bandera festejemos cada triunfo de nuestra patria. Prometo admirar los colores de mi bandera. Prometo cuidar al otro. Con estos colores reconozcamos la lucha de nuestro patriota. Prometo verla flamear en el mástil todos los días. Respetarla todos los días. Ser solidario con los demás. Que esta bandera ilumine nuestro camino si nos sentimos perdidos. Prometo respetarlo todo sin discriminar. Que en estos colores recordemos a nuestros ex combatientes de Malvinas. Prometo compartir mis juegos y materiales. Prometo luchar y superarme todos los días. Que en celeste y blanco sea el futuro de nuestra patria. Que esta bandera guíe mis pasos como un buen ciudadano. Que esta bandera cuide mi patria todos los días. Prometo escuchar con respeto a los demás. Que esta bandera me guíe a cumplir mis derechos. Que en esta bandera recordemos a Manuel Belgrano, su creador.